En las semanas recientes, las unidades de transporte público de las tres rutas que transitan frente al Centro Universitario de Tonalá han sido asaltadas. Incluso algunos conductores y estudiantes han resultado lesionados. Por ello, el consejero estudiantil Carlos Alberto Ramos, alumno del CU Tonalá, solicitó al Consejo General Universitario que se exija a la Secretaría de Movilidad, a la Fiscalía General del Estado y al Ayuntamiento de Tonalá que se vigile mejor la zona y se den garantías a los transportistas para brindar el servicio. Así habló el consejero estudiantil Carlos Alberto Ramos. En las últimas semanas nos hemos encontrado exactamente hoy hace una semana con un asalto a un chofer del transporte público a mano armada, lo asaltaron y después le dieron un balazo. Exactamente antier, otro asalto a mano armada, lo asaltan, por suerte solamente le tiran un balazo a la unidad. En lo particular, cabe destacar que en el Centro Universitario de Tonalá tenemos tres rutas de camión. Las tres de ellas en los últimos meses han sido gravemente asaltadas. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, respaldó la exigencia hecha por el estudiante y solicitó al secretario general de la universidad, Alfredo Peña Ramos, que haga las peticiones respectivas para lograr una mejor seguridad en las inmediaciones del Centro Universitario de Tonalá. Le solicito yo al secretario general de la universidad convoque de inmediato la Coordinación General de Servicios a Universitarios para que junto con usted puedan redactar y la rectora del Centro Universitario de Tonalá puedan redactar un planteamiento para poderlo hacer llegar con mucho gusto tanto al Poder Ejecutivo como a la Secretaría de Movilidad, que es la responsable del transporte, y a la Fiscalía General, como el tema de seguridad, y a la Dirección de Seguridad Pública o de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Tonalá. El consejero estudiantil Carlos Alberto Ramos expresó que, así como en otras ocasiones han sido críticos del servicio que realizan los camioneros, hoy están de su lado y los apoyan para que dejen de ser asaltados, al igual que a los alumnos y pasajeros de las unidades. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.